The sliding doors on your time machine will close automatically. Your safety remains secret with your hand, arms, feet, and legs inside the vehicle. The sliding doors on your time machine will close automatically. Your safety remains secret with your hands, arms, feet, and legs inside the vehicle. Thank you. The sliding doors on your time machine close automatically. Grip safely, remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside the vehicle. And please watch your children. Tecnología que disfrutamos hoy.
Con el fin de saber de los griegos, los romanos crean un poderoso imperio. Para mover sus ejércitos, construyen un sistema de calzadas por todo el mundo conocido. Roma construyó la primera red global y nos está llevando al futuro. Is old, he renounced things because biblioteca de Alejandría en Egipto se llena. Mucho de nuestro aprendizaje queda destruido, perdido para siempre, o eso pensamos. Resulta que hay con mi siendo vigiladas por el mundo sábado. Ya tenemos el primer sistema de acuerdo. Los libros están a salvo y con ellos nuestros sueños de futuro. Mientras tanto, aquí en Europa, los monjes trabajan sin cesar, registrando textos a mano. Pero eso está a punto de cambiar. En 1450, Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles. Ahora el conocimiento puede viajar tan rápido como estos nuevos tiempos. Y vaya si viajan. Los libros facilitan la intención de cumplir la cada campo. El resultado es la interior de la situación de innovación que llamamos el Renacimiento. Para mandar a un hombre a la luna, tuvimos que inventar un nuevo lenguaje, hablado no por el hombre, sino por las computadoras. Al principio computadoras para unos cuantos, muy grandes, muy costosas, pero vemos que evolucionan. Son tan grandes como una casa. Las
solución de ¿de dónde? De un garage en California. Unos jóvenes entusiasmados por darle forma al futuro pusieron el poder de la computadora en manos de todos. Crearon una super red que acerca a millones de personas. Y una vez más, estamos al borde de un nuevo renacimiento. Into the duopoly. I'm sure.